que sean los jóvenes los principales protagonistas. Els joves seran els elements clau i Panamà, la seu que els acollirà a la propera Jornada Mundial de Joventut 2019. El seu arquebisbe, Monsenyor José Domingo Ulloa, ha visitat Barcelona amb un missatge molt concret. Motivar a los jóvenes en la participación de la Jornada Mundial de la Juventud. Queremos que ningún joven pueda sentirse excluido de esta gran fiesta mundial que celebraremos en Panamá. El gran reto de la pastoral en una gran ciudad es romper un poco el anonimato. ¿Cómo ofrecer la experiencia de fraternidad y comunidad? También las grandes ciudades nos llevan un poco a que vivamos aislados los unos de los otros, pero en el fondo tenemos necesidad de fraternidad, tenemos necesidad también de ser escuchados. La pastoral tiene que ser un recinto de acogida donde podamos sentirnos persona y podamos también sentirnos hermanos. La JMJ es el tema principal en la conversa mantinguda amb l'arquebisbe de Panamá, qui ha tancat el cicle de conferències quaresmals d'enguany a la Basílica de la Puríssima Concepció. Segons Monsenyor Ulloa, aquesta és la carta de presentació de la jornada del pròxim gener. Esta jornada tiene algo muy especial. Es una jornada regional, es Centroamérica con sede en Panamá. Y después, bueno, queremos presentar mucho las realidades de lo que es nuestros países latinoamericanos. Yo creo que la acogida, el folclore, la alegría, queremos que sea siempre, pero que esta alegría brote del encuentro con el hermano, pero también de la realidad que viven nuestros pueblos, que en medio de su pobreza, en medio de sus problemas, nunca perdemos la fe y la esperanza. ¡Bienvenidos a Panamá! L'hora de la joventut ha arribat. Els joves es convertiran en els protagonistes per poder avançar i fer realitat l'Església en sortida. Esta es la hora de la juventud y si no es la hora hay que crearla. En las manos de los jóvenes está el presente y el futuro de nuestras ciudades, el presente y el futuro de la Iglesia. Y cómo también, y ahí es el reto más grande, ¿verdad? Cómo nosotros los adultos le damos verdaderos espacios a nuestros jóvenes en nuestras comunidades. Finalment, l'arquebisbe Ulloa es va referir a la Setmana Santa i al significat de la creu. La cruz es signo del amor de Dios para con nosotros y que no hay nada en nuestra vida por lo cual Dios deje de amarnos, ¿no? Frente a esta realidad que vivimos todos, pero muy especialmente los jóvenes, de poner en duda muchas cosas, digo, jamás poner en duda el amor de Dios. Y Semana Santa da la oportunidad para que de verdad yo pueda experimentar que hay alguien que me ha amado, que ha sido capaz de entregar su vida por mí. Aquesta Setmana Santa és un bon moment per aturar-se, reflexionar i situar els joves com a protagonistes amb la JMJ a l'horitzó.